¿Empezamos? Vale. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas, correspondiente al día de hoy, 15 de enero. Ruego al señor secretario de lectura del orden del día de la comisión. Gracias, presidenta. Buenos días. Punto número uno, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Punto número dos, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta número uno, ¿cómo se va a gestionar los fondos de garantía juvenil formulada por doña Jara Romero Berro, con registro de entrada número 1070? Pregunta número dos, ¿qué programación ha previsto la Junta de Extremadura para el ejercicio 2016 de la promoción exterior de la cultura de Extremadura, formulada por doña Trinidad Nogales Basarrate, con registro de entrada número 615. Aquí hay una observación de la Junta de Extremadura, en escrito con registro de entrada número 1669, en la que comunica que el contenido de la iniciativa es competencia de la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo, y no de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, como proponía la formulante de la misma. Hay, a su vez, una observación pospuesta por imposibilidad de asistencia de la autora de la iniciativa, manifestada mediante escrito con registro de entrada número 2143. Y la pregunta número 3 es, ¿qué medidas contempla el plan de retorno de capital joven y cuál ha sido su efectividad tras su implantación por la Junta de Extremadura, formulada por don Luis Francisco Sánchez Álvarez, con registro de entrada número 2091? Gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta, si no hay ninguna objeción a la misma. Entiende la presidencia que se aprueba por unanimidad. El segundo punto del orden del día está conformado por tres preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Anunciar a su señoría, como ya saben, que la pregunta 43, formulada por doña Trinidad Nogales Basarrate, ha quedado pospuesta por imposibilidad de asistencia de la autora, manifestada mediante escrito con registro de entrada número 2143. Buenos días, compañeros. Damos la bienvenida al señor director del Instituto de la Juventud de Extremadura, don Felipe González. La pregunta está formulada por doña Jara Romero Berro, que tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenos días. Gracias por comparecer en esta comisión una vez más. Voy a ser muy escueta porque la pregunta es clara. Como sabe, señor González, el programa de garantía juvenil es algo que ya hemos debatido ampliamente en esta Cámara, sobre todo en pleno con la consejera, pero a mi grupo parlamentario no le queda claro cómo piensa el Gobierno del señor Guillermo Fernández Vara gestionar realmente estos fondos, cuál va a ser el calendario de implantación, el calendario de objetivo y, sobre todo, el marco metodológico que se está siguiendo para dicho fin. Gracias. Gracias, señoría. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura tiene la palabra el señor González por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor Sánchez. Buenos días a todos y a todas, señorías. Comparezco en esta comisión para dar respuesta a una cuestión que no compete directamente al Instituto de la Juventud, pero como ya irán apreciando sus señorías, desde el equipo de Guillermo de Fernández Vara, desde que hemos tomado las riendas de la comunidad, las políticas que tienen que ver con la juventud son totalmente de manera transversal. Por tanto, se diseñan y se definen desde todos los departamentos que puedan aportar y enriquecer estas políticas. Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido reunirnos con todos los agentes implicados en el empleo juvenil para poder desarrollar una garantía juvenil para Extremadura que realmente tenga en cuenta las necesidades de la juventud extremeña. Queremos que sea un instrumento que sirva de palanca para una estrategia de empleo planificada que incida realmente en la primera problemática de la juventud extremeña, que es el desempleo. Esta estrategia planificada parte de las mesas de concertación social y cuenta con todos los departamentos de la Junta de Extremadura, que tienen que ver con el empleo y con la juventud. Asociaciones empresariales, cámaras de comercio, sindicatos, diputaciones, ayuntamientos, grupos de acción local, la FEMPES, etc. Del trabajo que estamos realizando podemos adelantar ya algunas cosas. Lo primero es conseguir que la garantía juvenil llegue a todos los potenciales beneficiarios de nuestra región. Desde que llegamos, se ha realizado una labor de difusión y potenciación del programa, ampliando la red de oficinas donde se pueden asesorar e inscribir los chicos y chicas que cumplen
los requisitos. En nuestra etapa se ha producido un incremento del número de inscritos y del número de beneficiarios de garantía juvenil en Extremadura. Como dato significativo, el 31 de julio de 2015 había inscritos en Extremadura 3.429 jóvenes. A fecha de 15 de diciembre, que es el último dato disponible, tenemos casi 8.500. En 5 meses casi triplicamos la cifra de inscritos. Ahora mismo, a día de hoy, somos la cuarta región con el mayor número de jóvenes inscritos en términos absolutos, lo que da una idea de la importancia que está dando nuestro Gobierno a este sistema. Como segunda parte, tener clara la segmentación y los ámbitos de actuación en los que se debe incidir, con un trabajo concienzudo que se está haciendo para desarrollar programas que sean efectivos y no como se ha hecho hasta actualmente. El dinero que nos han dejado para los próximos años debe invertirse en acciones que repercutan con efectividad en el colectivo sin empleo, en el colectivo joven sin empleo. En ese sentido, habrá que comprobar también la actitud de las y los jóvenes y la predisposición que tienen para trabajar con ellos. Muchas veces es necesario primero darle al joven los instrumentos y herramientas para que pueda gestionar su propia vida a la vez que se forma en el ámbito laboral. ¿De qué nos sirve que un chico o una chica sea un fuera de serie en carpintería si luego no es capaz de enfrentarse a una conversación con un posible empleador? Tenemos que trabajar en una capacitación integral de los jóvenes y de las jóvenes para que puedan desenvolverse primero en su vida y por consiguiente en el mercado laboral. Trabajar en competencias y habilidades las que ya tienen y no saben y o no pueden utilizar y otras que adquieran en un itinerario individualizado y personalizado. ¿Qué saben hacer con lo que tienen? ¿Cómo quieren desarrollarse y en qué campos con la base que tienen? Muchos jóvenes y muchas jóvenes tendrán que prepararse en competencias clave que les capaciten para cualquier ámbito de la vida, incluido el laboral. Hay que incidir en ello todo lo posible. Desarrollar un programa para personas que no tengan titulación en el que adquieran competencias clave y competencias genéricas, que les ayude a entrar en el mercado de trabajo. Algo que es importante que quede claro es que la garantía juvenil no es de la Junta de Extremadura únicamente, sino que es el diseño y las actuaciones van a ser un trabajo conjunto, como decía, con diputaciones, con el Consejo de la Juventud de Extremadura, con las cámaras de comercio, con los ayuntamientos, con los sindicatos, con los grupos de acción local. Vamos a trabajar sobre todo en 4 líneas principales, en las competencias y las actitudes, en la formación, capacitación y especialización, en las prácticas profesionales y en las contrataciones en prácticas. Como ya he explicado, en la etapa anterior no se realizó una buena discriminación de los jóvenes donde hay que intervenir, hay que diferenciar. No es lo mismo un joven que lleve 4 meses desempleado, que tenga mucha formación y poca experiencia, que un joven o una joven que tenga mucha experiencia y poca formación. Hay que segmentar y diferenciar uno por uno y una por una. Ese error que ha llevado al fracaso de la garantía juvenil en Extremadura hasta el día de hoy no lo vamos a cometer nosotros y nosotras. Por ello, nuestra prioridad es tener muy claras las vías por las que tenemos que circular para que esta medida sea realmente eficiente. En un buen diagnóstico está el desarrollo de una solución adecuada a cada problemática. Para ello, se está trabajando con los orientadores del SESPE, los AEDL y los protectores de empleo, así como recursos propios del instituto con los propios dinamizadores y dinamizadoras, para que una vez formados puedan orientar, puedan ser utilizados como preorientadores laborales, tanto en competencias laborales como en competencias clave para el desarrollo integral de las y los jóvenes extremeños y extremeñas. Muchas gracias. Gracias, señor González. Es turno de réplica de la señora Romero Berro. Tiene de nuevo la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor González, por su respuesta. Pues la verdad es que nosotros no nos quedamos contentos con esta respuesta, ya que creo que ha explicado a grandes rasgos objetivos muy, muy a grosso modo respecto a lo que es la garantía juvenil. La garantía juvenil la entendemos como algo muchísimo más integral. Por tanto, lo que voy a hacer es volver a repetir la pregunta en cosas mucho más concretas para ver si nos responde realmente a lo que nosotros queríamos responder. Como bien ha explicado, la garantía juvenil es una herramienta que su etapa fundamental intenta frenar ese desempleo, pero no solo frenar ese desempleo, sino que ese desempleo esté ligado a la formación anterior de estos jóvenes. Entonces, nos gustaría saber cómo exactamente piensan ligar la posible capacitación que tienen estos jóvenes anteriormente con la integración a esta garantía juvenil. También nos gustaría saber si a los empleados y a las empleadas del INEM se las está formando para que estos jóvenes que acuden a las oficinas de empleo conozcan de verdad el plan de garantía juvenil y para lo que sirve. Nos gustaría saber si se ha implementado la petición del Partido Popular de que los jóvenes de que la garantía juvenil cumpla, o sea, llegue hasta los jóvenes de 30 años.
si se va a utilizar para apoyar el emprendimiento, porque ya que la garantía juvenil no tiene una definición realmente clara respecto a cómo implementarse y la Junta tiene poder para saber cómo se va a implementar, a partir de qué programas y si se va a utilizar, como decía al principio, para incentivar el emprendimiento en nuestros jóvenes. No nos gustaría que esto se convirtiera en una cuestión numérica, es cierto, nos gustaría que la garantía juvenil se implantara mejor, despacio que bien, en vez de que sirviera para reducir los números simplemente, pero de una manera cortoplacista y que al fin y al cabo no solucionara integralmente el problema del desempleo, evitando que o dificultando que estos jóvenes, una vez que terminen el programa de garantía juvenil, se reincorporaran al mercado laboral. Y me gustaría saber cómo, si comparten esta filosofía y, sobre todo, cómo la van a llevar a cabo de ser así. Me gustaría saber también si a la hora de implementarla se va a tener en cuenta el contexto socioeconómico de los jóvenes, es decir, si se a la hora de conceder o de integrar a un joven o a una joven dentro de este programa de garantía juvenil se va a tener en cuenta su situación socioeconómica o si simplemente por estar integrado o por pedir esta garantía juvenil se concede, qué condiciones hay. Me gustaría saber cómo van a evitar que se utilice como una herramienta de precarización, de colocación de personas jóvenes en prácticas en macroempresas que al fin y al cabo no tienen nada que ver con la formación anterior o con el fin que pretenden perseguir y, sobre todo, saber de esos 8.500 jóvenes que decían que están inscritos en la plataforma de garantía juvenil, ¿a cuántos le está llegando realmente la garantía juvenil y cuál va a ser su calendario de objetivos a este respecto? Es decir, ¿a cuántos jóvenes pretenden que se haga llegar esta garantía juvenil si lo tienen calendarizado este año o durante toda la legislatura? Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Ahora, para finalizar el debate, en turno de réplica tiene la palabra el señor González, compareciente por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora Jara Romero. Señoría, evidentemente yo le puedo hablar de lo que yo, mis competencias, como decía al principio, ¿no? Yo no podría decirle, porque no dispongo de esos datos, si se le está formando a los técnicos del SESPE en garantía juvenil y menos a los del INEM, porque entonces nosotros ahí sí que no entramos, no podemos saberlo. Como le decía, sí se va a hacer una formación para los dinamizadores de los centros de espacio de la creación joven, por ejemplo, ¿no? Del Instituto de la Juventud. Ahí sí vamos a hacer una formación en orientación juvenil y en preorientación laboral. Eso es lo que yo le puedo decir. Yo espero que sí, que se aumenta la edad a los jóvenes de 30 años, pero esa pregunta se la tiene que responder, como digo, la Consejera de Educación y Empleo y el ámbito en el que está relacionado directamente la garantía juvenil, ¿no? Si se ligará a programas de emprendimiento, si se ligará a programas de emprendimiento o no, lo que queremos primero es diseñarla. Porque, como digo, no está diseñada la garantía juvenil, está sentada las bases de lo que queremos de la garantía juvenil. Porque lo que no queremos es que la garantía juvenil se convierta en la garantía juvenil del Partido Socialista. Queremos que sea la garantía juvenil de todos los extremeños y todas las extremeñas. Y por eso es la idea de dialogar, de la mesa de concertación social, de sentarnos y ver qué diseño de garantía juvenil damos junto con el Consejo de la Juventud de Extremadura, que creo que tiene mucho que decir en este ámbito. Se han producido hasta ahora una serie de reuniones, como le comentaba al principio, en el cual se han sentado las bases para diseñar la nueva garantía juvenil, además siguiendo también y estando en contacto con las cámaras de comercio que están haciendo un buen trabajo en garantía juvenil. Y claro que no es una cuestión numérica, no nos interesa cuanto más inscrito el mejor, pero cuanto más inscritos, más acceso tendrán a la garantía juvenil. Evidentemente, como le decía, hay que diferenciar las necesidades que tiene cada joven. No podemos, y que no se convierta, como usted decía, en una herramienta de precarización. No queremos la garantía juvenil para eso, porque ya tenemos a muchos jóvenes y a muchas jóvenes, el 96% de los contratos que se hacen son temporales. Eso lleva a la precarización, y eso lo tenemos que evitar, y en eso tenemos que estar luchando. Yo creo, además, que todos los grupos parlamentarios, no es una cosa que desde el gobierno se tiene que hacer solo, ¿no?, sino que conjuntamente tengamos que luchar en que los jóvenes y las jóvenes abandonen la precarización laboral, que, bueno, como sabemos, viene propiciada por lo que viene propiciada, ¿no? La garantía juvenil no solo debe servir para reintegrarse en el mercado laboral. La garantía juvenil fue diseñada para como una espita de salida para los problemas de empleo que teníamos en la región, sobre todo en la región y a nivel nacional, ¿no? Como dice usted, la herramienta de precarización y cuántos han llegado a la garantía juvenil,
pues ahora mismo no tenemos datos suficientes de cuántos de los inscritos, porque además, aquí hay una cosa muy clara, la aplicación que utiliza el sistema de garantía juvenil es penosa. Actualmente se tardan muchísimos días en actualizar y cuando un joven encuentra trabajo o está formándose, no desaparece el sistema de garantía juvenil. Entonces lo que hay que hacer primero es un barrido y una limpieza del sistema de garantía juvenil, porque además, como le digo, no está actualmente en condiciones de hacerse así, ¿no? También quería explicarle, evidentemente, lo que se ha hecho con la garantía juvenil. Nosotros nos hemos encontrado una garantía juvenil que se han gastado 10 millones de euros de los 35 posibles que hay inscritos a la garantía juvenil, que se han presupuestado cosas tales como la ESO de 2.000 euros para la garantía juvenil. Luego no se ejecutó, evidentemente, porque nos puede causar una serie de problemas con la Unión Europea porque no son programas inscritos a la garantía juvenil. Lo que se ha pagado con garantía juvenil se ha ejecutado y luego se presupuestó y luego se ejecutó. Las contrataciones de empresas, el fomento de empleo para las empresas, los aprendices, las prácticas no laborales en las empresas y las becas de la ESO de los 1.000 euros, que en un principio se presupuestaron unos, si no me equivoco, a ver si lo tengo por aquí, la parte 1, unos 2 millones de euros, pero luego no sé, si no me equivoco, sí, 1.088.000 euros, evidentemente luego ya no sé. Ejecutó de esa partida, ¿no? Pero evidentemente no queremos eso, no queremos que la garantía juvenil se convierta en eso, hay que diseñarla. Yo de verdad que le tiendo la mano al que participe en el diseño de la garantía juvenil. Cuantas más voces y cuantas más opiniones tengamos de la garantía juvenil, una mejor garantía juvenil que vamos a crear, ¿no? Lo que hay que tener los objetivos claros a dónde vamos, porque no han tenido claros los objetivos a dónde hemos ido durante ningún momento durante estos últimos 4 años. No queremos que la garantía juvenil sirva, como ha servido hasta estos 4 años, para maquillar las cifras del paro. No es eso, como usted decía, no sirven para maquillar las cifras. Tenemos que dar una salida y que sea una realidad. Y la idea, sobre todo, es, como decía, en competencias clave y en competencias genéricas, que sirva para algo más la garantía juvenil, que no sirva, como usted dice, para los aprendices, ¿no? Porque los aprendices, al final, lo que sí nos hemos dado cuenta, que sirven para pintar la fachada de los ayuntamientos. Y creo que no es eso. Los jóvenes no tienen que estar en los aprendices para recibir una retribución económica, sino una capacitación y una formación. Entonces, en eso estamos, señora Jara. Yo espero que nos dé un tiempo para diseñar esta garantía juvenil acorde a las propuestas y, sobre todo, escuchando, ¿no? Porque lo que sí, los que participamos en el diseño de la garantía juvenil, cuando se nos pidió opinión, lo que nos hemos encontrado es que no ha sido esa garantía juvenil, sino que hemos tenido disponibles unos fondos, hay unos fondos que nos da la Unión Europea y de ahí hemos tirado para desarrollar una serie de programas que ya estaban puestos en marcha o que se nos han inventado por el camino. Por ejemplo, se reservaron en garantía juvenil… Señor González, vaya terminando, por favor. Sí, ahora mismo. 2.176.000 euros, 471, y se han utilizado solamente 12.000 euros. Es decir, lo que hay que hacer es primero planificar bien, ver qué quieren los jóvenes, escuchar a las diputaciones, como decía, a las FEMPES, a los ayuntamientos y demás, y luego diseñar una garantía juvenil acorde a las necesidades de la región y acorde a cada joven y a cada joven diferenciándolo, ¿no? Y por mi parte ya está, le digo, que sea una herramienta, no es la solución la garantía juvenil. La garantía juvenil es una herramienta más para resolver el problema de desempleo que tenemos en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. A continuación, pasamos a sustanciar la pregunta número 57. La siguiente pregunta está formulada por don Luis Francisco Sánchez Álvarez, que tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor González, asistimos a una nueva emigración de gente especialmente joven, de gente joven con formación y talento, que se va a otras comunidades autónomas y se va fuera del país. Es un éxodo de jóvenes con talento, es decir, personas que con trabajo cualificado, con una formación cualificada, se van con unas condiciones preestablecidas por una cuestión de movilidad, por una cuestión de querer avanzar en su vida personal, profesional, a otras regiones y a otros países. Por eso le digo que usted tiene que diferenciar entre estas personas
con cualificación que se van a otras comunidades autónomas buscando otras oportunidades de crecer en su currículum profesional y también personas que sin cualificación se van a otras comunidades y especialmente a otros países para buscar una vía de subsistencia económica, pero que no van ni con trabajo establecido ni con unas condiciones preestablecidas. Por eso, la pregunta que yo le quiero hacer de qué medidas contempla el plan de retorno de capital joven es saber si usted sabe, ha hecho esa diferenciación entre las personas, los jóvenes que se marchan porque no tienen cualificación y no pueden encontrar un empleo en Extremadura y se van a otras comunidades autónomas o se van a otros países de la Unión Europea o otros países del mundo, y esos jóvenes que también se marchan porque Extremadura no es capaz de generarles esas oportunidades de trabajo en su formación. En eso es lo que realmente tiene que trabajar esta comunidad autónoma y este Gobierno, porque eso es el capital que nos puede dar el futuro de nuestra querida tierra, que siga creciendo, y esa es la gente que realmente necesitamos en nuestra comunidad autónoma. También tenemos que intentar traernos a los jóvenes que se han marchado porque no tenían nada que poder conseguir en nuestra tierra. También hay que trabajar para ellos, pero por eso creo que hay que diferenciar el plan en esas dos grandes vías. Nada más y muchas gracias, señor González. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra el señor González por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señoría. Me alegra, señoría, escucharle hablar de nueva inmigración, no de movilidad exterior. Ya le vamos llamando las cosas por su nombre. Ya hablamos y, además, ponemos un tema tan importante sobre la mesa, porque durante 4 años no hemos hablado ni nos hemos dado cuenta de los jóvenes y las jóvenes que se estaban yendo de esa comunidad porque no le damos las oportunidades para estar, ni para formarse ni para trabajar. Evidentemente, se diferenciará. Lo que sí yo también les pido, señorías, es que cuando yo intervenga, pues intentamos que me presten atención, porque si yo vengo aquí y nos dedicamos a hablar entre los grupos, pues yo pues entiendo que al final no me prestan atención y pues me llama la atención a la vez también, ¿no? Pero bueno, me alegra decirle, como le digo, que usted ya le ponga las cosas por su nombre y no lo llame, como decía la ministra de Empleo, movilidad exterior, ¿no? Hay que diferenciarlo, evidentemente, ¿no? No es lo mismo el joven que se va sin formación que el que se va con una formación muy amplia. Primero, porque el que se va con una gran formación, la que se va con una gran formación, es una pérdida para esta comunidad, porque hemos invertido muchísimos esfuerzos económicos en formar a nuestros jóvenes y que tienen que abandonar porque no les damos un futuro real para mantenerse en esta tierra, ni en Extremadura, o que se van a otras regiones, o que se van fuera de España. Usted me plantea la pregunta en un primer momento que las medidas que contempla el plan de retorno y su efectividad. Evidentemente, su efectividad, señor Sánchez, como comprenderá, no la podemos evaluar porque se fue presentado el primer plan. Este plan fue presentado el lunes. Además, le hablo que son planes, como le dirá a continuación, vivos y cambiantes, ¿no? Primera cuestión, el plan de retorno del capital joven que hemos puesto en marcha se ha implementado precisamente para dar respuesta a una problemática, señor Sánchez, que se ha agravado gracias a las políticas de destrucción de empleo de los últimos años. En la etapa de ustedes, en la etapa del señor Monago, se ha llegado a la cifra de casi 170.000 parados y a una temporalidad del 98%. La forma de incidir en el mercado de trabajo que ha tenido el Partido Popular en su reforma laboral ha traído más paro y más precariedad a Extremadura. Espero que de una vez por todas en nuestra nueva legislatura podamos devorar la reforma laboral. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que uno de los colectivos más achacados por estas políticas han sido el de la juventud, además de los mayores de 45 años y además de las mujeres. Los jóvenes extremeños han tenido que coger la maleta, llenarla con sus ilusiones rotas, con sus currículum, sus títulos, sus capacidades, sus competencias, habilidades y plantarse en otras regiones, como decía usted, en otros países para intentar buscarse un futuro digno. ¿Qué han hecho ustedes durante estos 4 años? Porque también, como digo siempre, para saber a dónde vamos tenemos que saber hacia dónde venimos. ¿Qué han hecho ustedes durante estos 4 años? Cerrarán las puertas y pues si se les pasaba la cabeza volver. Evidentemente, no ha habido ninguna política de retorno a esta región hasta que hemos llegado nosotros y lo hemos puesto encima de la mesa. No han hecho nada ustedes para que los jóvenes exiliados y los exiliados juveniles puedan tener capacidades para volver. Ahora nosotros vamos a abrir esas puertas y crear las condiciones necesarias para que tengan que volver y no se tengan que ir y separarse de sus ámbitos familiares y sociales. Comentarle que el plan, como usted sabe, es una medida de la agenda del cambio. Y como todos los planes que hemos diseñado, va a ser un plan vivo, dinámico y no es un plan cerrado, como le decía al principio, sino que va a estar en constante retroalimentación y continua evolución.
Las dos metas principales de este plan son las siguientes: evitar que se siga produciendo la marcha de jóvenes talentos a otras comunidades autónomas y a otros países extranjeros, y propiciar el retorno de los jóvenes y de las jóvenes residentes en el exterior. La forma de llegar a estas metas será desarrollando la siguiente estrategia para evitar que los jóvenes sigan saliendo: reconocer las principales causas que provocan el éxodo del talento joven en nuestra comunidad autónoma, establecer las medidas en el propio contexto sociocultural y del territorio de la persona joven, atendiendo sus necesidades y demandas en un primer nivel, disminuir las amenazas y dificultades que provocan la marcha de la población joven al exterior y propiciar la igualdad de oportunidades en el retorno de la persona joven. ¿Cómo propiciamos el retorno? Simplificando los trámites, entre otras cosas, ofreciendo plataformas de orientación y apoyo con los suficientes recursos que guíen a la persona joven en su decisión de retorno, propiciando la inserción laboral de las y los jóvenes retornados y retornadas con apoyo del entramado empresarial y demás organismos participantes en el plan. Como digo siempre, nuestro trabajo es de manera transversal. Lo he incidido en ella en la anterior pregunta y siempre que paso por esta comisión incido en ello. Y como ejemplo de ello, en esta elaboración de este plan ha intervenido la Dirección General de Empleo, la Dirección General de Formación Profesional de Universidad, la Dirección General de Acción Exterior, la Dirección General de Empresa y Competitividad, la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad de Extremadura, tanto el Vicerrectorado de Estudiantes como el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internalización, la UGT, las Comunidades Obreras, la CREX y el Consejo de la Juventud de Extremadura. En estos meses se han mantenido una serie de reuniones con todas estas entidades, donde se han ido sentando las bases de la medida. Se produjo una primera reunión con todas ellas para una puesta en común de lo trabajado y se planteó un nuevo periodo de aportaciones de todas las entidades implicadas para darle forma definitiva al plan. La segunda reunión se celebró el pasado 11 de enero, donde se aprobó el plan definitivo, como digo, definitivo, pero no cerrado, una vez incorporadas las aportaciones y propuestas de cada una de las entidades implicadas, que las estamos recabando durante estos días. Todo esto no deja cerrado el plan, como le decía, ya que, como todas las medidas que estamos implantando desde Juventud, van a estar en continuo desarrollo. Como en todos los proyectos, la base es un buen diagnóstico. Sin diagnóstico no sabemos a dónde vamos a ir, para poder implementar las soluciones que nos lleven a los objetivos planteados, como decía. Los indicadores de este diagnóstico van a ser los siguientes: un censo de personas jóvenes extremeñas retornadas, un censo de personas jóvenes extremeñas que se encuentran en el exterior, los perfiles del talento joven, su edad, su sexo, su procedencia, etcétera, sus amenazas y oportunidades para el retorno, las motivaciones que provocan el éxodo y el nivel y tipo de experiencia adquirida en el exterior, valor añadido para las empresas extremeñas. La intervención en este ámbito concreto debe estar destinada a abordar las líneas que planteadas, sobre todo aquellas de apoyo, ayuda, colaboración y cooperación con la población joven, tanto en el proceso de emancipación como en el de inserción laboral en condiciones de igualdad. Orientación en el proceso de emancipación, desde la formación, el empleo y la adquisición o alquiler de vivienda. Elaboración de itinerarios individualizados que pongan el foco en las necesidades e inquietudes de cada joven, tomando como referencia en primer lugar la situación formativa y opciones de empleabilidad. Creación de medidas de acción positiva para la creación de empleo, con implicación de todos los agentes sociales, departamentos y organismos, en lo que se tenga en cuenta el apoyo de los retornados jóvenes en el exterior. Empresas como facilitadoras de empleo y guías en el proceso de emprendimiento. Formación e información a profesionales que están en contacto con población joven, en el ámbito autonómico, provincial o local. Capacitación del talento joven, captación del talento joven, perfiles, oportunidades del retorno, etc. Establecimiento de una red de jóvenes en el exterior y retornados y retornadas a partir de los datos que pueda ofrecer el Consejo de la Comunidad de Extremeñas en el exterior, la red que se utilizará de plataforma de impulso para la población joven. Incorporación en la línea de ayudas promovidas por las administraciones públicas, acciones positivas dirigidas a la población joven que se encuentra en el exterior, con el fin de incrementar sus opciones de retorno. La elaboración de un mapa de recursos para el retorno del talento joven. Hay que poner encima de la mesa qué recursos disponemos ya para no duplicar esfuerzos y para no gastar el dinero tontamente y de manera deficitaria. Creación de plataformas de apoyo a la población joven que facilite el intercambio y el acceso a la información y a los recursos disponibles. La elaboración del plan, que el Partido Popular pretende que yo haga efectiva ya nada más poner en marcha el mismo, o que pretende que hagamos efectiva ya nada más ponerlo en marcha, pues es complicado, ¿no? Porque evidentemente si en 4 días no podemos saber las consecuencias que ha tenido, además sin ninguna medida concreta puesta en marcha, porque como le digo, esto ya conlleva un tiempo de diálogo, cosa que ustedes no han carecido de ello durante estos últimos 4 años, ¿no? Estos datos irán llevando a los grupos de trabajo para que se pueda replanificar o redirigir cualquiera de las medidas planteadas y sea un plan, como le digo, realmente vivo y la efectividad tenga la que buscamos. Y, como digo, no estamos aquí para plantear cuestiones que cubran el expediente. Queremos que esta, como otras actuaciones que estamos arrancando, tengan y sean efectivas. Muchas gracias.
Gracias, señor González. En turno de réplica, el señor Sánchez Álvarez tiene de nuevo la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor González, usted no cubre ni el expediente. No cubre el expediente. Usted se tiene que tomar esto mucho más en serio. Aquí está representada en esta comisión todo el pueblo extremeño, señor González. Usted tiene que venir con los datos encima de la mesa. Usted no puede venir a decirme aquí que usted no tiene ningún dato sobre la efectividad de la implantación, porque ustedes, su partido, el presidente Fernández Vara, prometió poner esto en marcha en 3 meses y es que han pasado 7. Y usted no tiene ningún dato. Falta de trabajo, entonces me estará diciendo que han tenido ustedes una falta de trabajo muy importante, señor González. A ustedes le están pagando un sueldo para que defienda a todos los jóvenes extremeños de la comunidad autónoma, a todos y cada uno, no solamente a los que le pueden regalar el oído hablándole, manteniendo reuniones positivas, que usted se cree que está haciendo las cosas perfectamente. No, señor González, esperaba mucho más de usted. Y creo que podemos sacar mucho más de usted, pero tendrá que centrarse y olvidarse de algunas voces que le llegan por muchos sitios y centrarse realmente en lo que creo que usted cree y piensa, como yo, en lo que necesitan los jóvenes extremeños. En 4 años se marcharon todos los jóvenes de Extremadura. Todos los jóvenes que están fuera, que no hay ningún dato, nadie puede aseverar un dato, porque aquí, en esta sala, compareció la directora general de Acción Exterior y sabe y dijo, está en las actas de sesiones de aquí, que no hay ningún dato que se case una estadística con otra que cuadre. O sea, no hay ningún dato. No sabemos realmente, que será uno de los principales problemas, que no sabemos cuántos jóvenes y en qué condiciones se marcharon de nuestra tierra. El presidente Monago trabajó para que esta tierra, porque la única opción que tienen, déjense de tanta reunión, de tanta buena palabra, señor González, la única opción que usted le puede ofrecer a un joven que tiene un trabajo fuera de esta comunidad autónoma o fuera de este país, que pueda volver a Extremadura, es tener un empleo como mínimo igual que el que tiene fuera. Si no, desgraciadamente, no vendrá nadie. Vendrán los que no tienen trabajo, señor González. Eso es lo que va a pasar. Necesitamos un plan real, señor González. Es muy importante este plan. Un plan que dé respuesta a las necesidades reales de todos y cada uno de los jóvenes que se encuentran fuera de nuestra tierra. Es verdad que este tema es vital para el futuro de nuestra comunidad autónoma, para el futuro de Extremadura. Debe tratarse de manera transversal, como ha dicho también anteriormente con la garantía juvenil, con todas las consejerías de la Junta de Extremadura. Pero ahí lo que difiero con ustedes es que debe ser el Instituto de la Juventud quien pilote eso, quien dirija eso. Usted tiene que manejar todos los datos. Usted tiene que saber dónde se invierte cada euro de la garantía juvenil y del plan del retorno del capital joven, de todas las medidas. Usted tiene que dar la última palabra. No se deje embaucar y abandone a los jóvenes a una simple página web, donde se puedan registrar y donde puedan tener allí dónde están trabajando, qué están haciendo, qué vale su sexo. No, señor González, hay que diferenciar. No podemos equivocar y mezclar las churras con las merinas, señor González. El retorno joven tiene su causa en motivos laborales exclusivamente, pero el retorno de talento, la fuga de cerebro, que es lo que da valor añadido a una comunidad autónoma, que, como se ha dicho anteriormente aquí, nos ha costado mucho dinero a los extremeños, a todos los extremeños con los impuestos, mantener una universidad con un nivel aceptable y formar a esos jóvenes, que debemos fomentar la búsqueda de nuevas oportunidades, porque aquí, en su tierra, pueden crecer profesionalmente. Y eso solo se conseguirá cuando la Junta de Extremadura empiece a abandonar el empleo público y temporal. Lo sabe, se lo he leído en una entrevista. La solución no son 6 meses, ¿y luego qué? Usted tiene que luchar para abandonar los planes especiales de empleo, de empleo subsidiado, que lo único que valen, como ha dicho anteriormente, es para pintar la fachada del ayuntamiento. No se puede dedicar el dinero, y se está dedicando el dinero a eso. No nos engañe aquí en sede parlamentaria. Y vuelque esos recursos en generar oportunidades, que faciliten a empresas innovadoras, se instalen en nuestra región, que esa es la única solución para esta tierra, porque, desgraciadamente, el tren de la industrialización, de la industria tradicional, se perdió. No se vinieron a poner aquí las empresas
de la automoción o cualquier tipo de empresa que daba un sustento a toda una comarca o a toda una provincia. Ya estuvieron aquí ustedes 28 años y no consiguieron traer ningún tipo de empresa de ese calado. No podemos perder, no podemos desaprovechar la oportunidad de abonar el terreno para que empresas innovadoras vengan y se instalen en esta comunidad autónoma, que fue el inicio que hizo en 4 años el presidente Monago y ahora el gobierno de Fernández Vara lo quiere liquidar. Señor González, los que están en juego, si no ofrecen oportunidades a los jóvenes y a los jóvenes extremeños para que vuelvan a la región, es simplemente el futuro de Extremadura. Señor González, el futuro de Extremadura, el futuro de esta tierra. Si los jóvenes con talento, no hay Extremadura posible, más allá del 2030. Por eso es tan vital eso, y esto no lo tenemos que tomar en serio. Por eso le digo que usted no viene con los datos encima de la mesa, usted no viene bien preparado aquí a hablar sobre los jóvenes extremeños. ¿Cuáles son esas medidas? Por eso se lo vuelvo a preguntar. Y no me vuelva a decir lo de la página web, para registrarse. No, señor González. Hay un estudio, porque luego si dice algo el Partido Popular o el Grupo Parlamentario Popular, lo tachan de sectario. Hay un estudio de la Universidad de Extremadura, de un profesor de sociología, Artemio Baigorri. No creo yo que sea muy del Partido Popular, pero lo tengo aquí para que usted lo pueda releer. La intensa movilidad laboral en los sectores más cualificados, hay jóvenes extremeños trabajando en el extranjero, en puestos técnicos y artísticos, porque obviamente Extremadura no tiene capacidad para absorber a ingenieros navales, a ingenieros aeronáuticos o gente que se dedica al mundo de la cultura. Pero es evidente que hay otros jóvenes que salen porque aquí no encuentran lo que les gusta. No es, como usted quiere decir, la salida desesperada de trenes de madera que se iban familias enteras cuando se iban en los años 60. Eso no es, señor González. Usted no venga a vender aquí que Extremadura está despreciada o abandonada por sus jóvenes. No. El plan que usted está trabajando debe tener un único objetivo, que es que el capital humano más importante de esta tierra, que son los jóvenes, retorne porque tiene mucho que aportar a nuestra tierra. Para esto tendrá siempre el apoyo de mi grupo parlamentario. Para fuegos de artificio como el que ha querido hacer hoy aquí, no, señor González. Y un dato más. La colocación de jóvenes a junio del 2015 era de 10.261 jóvenes habían encontrado un puesto de trabajo y ahora, a diciembre, son 7.309 en este periodo. Señor González, los datos son los datos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Para finalizar el turno de dúplica, tiene la palabra el señor González por tiempo de 5 minutos. Bueno, esto es lo mismo de siempre, señor Sánchez. Yo vengo aquí, les pongo una serie de medidas y usted no escucha. Usted se centra en la página web y escucha sirenas y no sabe por dónde ir. Evidentemente, he puesto una serie de medidas encima de la mesa que lideramos nosotros, porque es lo que acabo de decir, que lideramos nosotros con la ayuda de otras consejerías y direcciones generales. Pilotamos el plan, lideramos el plan, pero lo que ponemos en común las medidas que se tienen a cabo entre otras direcciones generales. Y lideramos esas medidas. No hay datos, señor Sánchez, porque ustedes no se han preocupado de tener esos datos. Porque durante 4 años ustedes no se han preocupado por los jóvenes que había porque les daba miedo saber cuántos jóvenes se iban de esta región. No hay datos. Lo primero... Perdón, señor González, un momento. Por favor, señoría, le ruego que guarden silencio y respeten el turno del compareciente. Gracias, señora presidenta. Es que esto es lo mismo de siempre. Yo intervengo, interviene él, respetamos la palabra, pero luego ya me interrumpen. Gracias, señora presidenta. Creo que nos falta de trabajo. Vamos, seguramente no sea falta de trabajo, lo puede venir usted a comprobar cuando quiera. Solamente sea falta de trabajo usted, porque todavía no le he escuchado ninguna propuesta para la juventud de Extremadura. Usted gana un gran sueldo para venir aquí y usted todo el día criticar sin construir, porque está muy bien criticar. Usted puede hacer su labor de oposición, pero todavía en 6 meses no le he escuchado proponer ni una sola medida, ni una sola medida de mejora para la juventud en Extremadura. Ni una sola, ¿eh? Solo ha venido cada vez que he venido aquí a criticar, que me hace muy bien, que es su labor, que para eso le pagan. Pero también los jóvenes extremeños y extremeñas esperan de ustedes alguna propuesta. Está claro que ustedes ya han empezado a aceptar que están en la oposición. Fenomenal, ya era hora. Ahora propongan, empiecen a proponer, que no le he escuchado ninguna propuesta, señor Sánchez. Déjeme terminar, por favor, se lo pido. Igual que yo le he respetado a usted y no he intervenido en ningún momento, le pido que, por favor, que cuando yo intervenga, me respete. Y es que siempre tenemos la misma discusión, es la misma de siempre. ¿Qué empleo vamos a crear en la región?
Señor Sánchez, el que ustedes han creado, con jóvenes trabajando 3 horas y media a la semana, ¿es usted el empleo que quieren? Habrá que empezar a crear empleo en condiciones y habrá que poner las bases para crear ese empleo en condiciones. Pero, señor Sánchez, como yo le digo a usted, no se soluciona en 6 meses, ¿eh? No me pide a usted, como siempre le digo, que solucione yo los problemas que ustedes han creado en 4 años. Se destruye muy pronto, pero se tarda mucho en construir y usted lo sabe perfectamente. Si quiere que la formación que demos sea la de aprendices, sigamos con ese tipo de formación, que no solo es esa, hay que continuar, hay que hacer nueva formación. Además, que no me voy a hablar de formación solamente, me voy a hablar del retorno del capital joven, del retorno de la gente que se ha ido. Que no iban trenes de madera, da igual, evidentemente, han pasado 60 años, ya va en avión, en trenes diferentes, evidentemente, por favor, señor Sánchez, no compare. Como le digo, no hay datos. No hay datos porque ustedes no se han preocupado de buscarlos. Habrá que hacer un censo de personas que se han ido. Es que le acabo de decir un montón de propuestas y ustedes no han escuchado ninguna de ellas. Es que estamos igual. Usted tiene una sordera crónica conmigo cuando yo vengo aquí y me dice que es falta de trabajo. Señor Sánchez, pregunte qué se ha hecho en estos 6 meses. Pregunte en qué hemos trabajado en estos 6 meses y le podrán responder. Bueno, ¿qué hemos trabajado en estos 6 meses? Bueno, podría hacer una comparecencia perfectamente cuando ustedes quieran para hacer el trabajo que hemos hecho en estos 6 meses. Cosa que su anterior compañera no hizo en ningún momento, establecer un contacto directo con los trabajadores de los espacios de la creación, entre otras cosas, pero vamos, que no es el día, no es el tema de hoy, ¿eh? No es el tema de hoy, visitar a la gente, estar con la gente, salir del despacho, hacer política real para las personas, no para vender humo y decir que hacemos muchas cosas cuando solo nos interesa las portadas de periódico. Señor Sánchez, estamos siempre enrocados en lo mismo. Dedíquese a hacerme propuestas alguna vez que venga yo aquí, por favor. Y me encanta que lea Artemio. Me parece muy bien. Así usted tendrá, cuando yo venga aquí, una base mejor para empezar a debatir conmigo, porque de momento no la ha habido. No vengo a cubrir expediente, ¿eh? Ni muchísimo menos. Vengo a exponer lo que se ha hecho hasta ahora. Y lo que se ha hecho hasta ahora, en el tiempo que hemos tenido, es esto. Evidentemente, no solo están los planes encima de la mesa, señor Sánchez. Usted puede pasarse por el instituto, la vuelta que le hemos dado al instituto. Ahora se trabaja por los jóvenes extremeños. No se trabaja en rellenar, como le digo, portadas de periódico. Se trata de trabajar en la realidad y escucharlos. A lo mejor tardamos un poquito más porque hay que escuchar a todo el mundo, cosa que ustedes no hicieron. Lo único que les interesaba es correr para no llegar a ningún sitio porque no tenían un punto fijo donde llegar, señor Sánchez, porque no le interesaban los jóvenes extremeños y extremeñas. No le interesaban. Por eso no han hablado de retorno del capital joven hasta ahora, hasta que nosotros y nosotras lo hemos puesto encima de la mesa. ¿Han hablado ustedes en algún momento? Le digo, es que no tenemos datos porque no se han dedicado a buscarlos. Lo único que tienen datos son el Consejo de la Juventud de Extremadura. Se hablan de unos 10.000 jóvenes exiliados en el exterior. Habrá que ponerse en contacto con estos jóvenes para saber cómo salieron, por qué salieron y qué formación tienen, etcétera. No podemos andar dando palos de ciego. Y evidentemente, señor Sánchez, lideraremos la propuesta, evidentemente, en eso estamos. Pero las cosas tienen que ir despacio, no podemos hacerlas aceleradas, porque si no saldrán mal. Teniendo, como digo, unas metas, unos objetivos y saber hacia dónde vamos. Muchas gracias, señor Sánchez. Muchas gracias, señor González. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.